Sevilla, Torres a 16, Rosas a 20 y Rui Costa a 26. Según nuestros cálculos, estamos esperando las planillas que puedan enviarnos de la zona de llegada. Claro está que las comunicaciones allí, ustedes mismos lo han sufrido como nosotros, son bastante complicadas. Esta me parece que es por el movimiento de motos, me gustaría poder confirmarlo, pero teniendo en cuenta los detalles, efectivamente es la parte final de la carrera, estamos reiterando este momento. Así fue la llegada de la quinta etapa. Y mira, ahí los está fanáticos corriendo. En la tercera colocación venía Rui Costa, el hombre que viste de blanco. Ahí estaba Rodolfo Torres de cabeza, es el colombiano que fue figura en San Luis. Ahí está Costa en el segundo lugar de competencia justamente. Y está Bauke Mollema. Bauke Mollema que aparece por ahí. En la tercera posición de esa fila. Pero está faltando todavía para llegar a la zona de finalización, eso está claro. De cabeza el trabajo de Torres y Rui Costa que ya le hace luz a Mollema. Y desde atrás empiezan a llegar más corredores. Ahí viene Escuela precisamente, conocedor del lugar, empieza a acelerar precisamente cuando va ingresando ya en la parcarta final. Y Rui Costa acelera sobre los últimos metros para quedarse la carrera. Tal cual, ahí está Rui Costa levantándose en pedales. Una agarrado debajo, enorme. Se dio cuenta dónde atacar a Torres. Y ya Escuela ha dejado en el camino a Mollema. En la parte final estamos reiterando este sprint que lo ve ganador al portugués Rui Costa, que le da tiempo de acomodarse, pegarse en el pecho como ganador, el propio gobernador Uniac bajando bandera. Segundo Torres, tercero Escuela. Y ahí sí, la ahí aparición está llegando de Sevilla. Mollema. En este momento. Pero igual fíjate, Mollema, sí. Si bien perdió esos segundos al final, quedando como líder, me parece, de la general parcial. Sí, señor, están llegando los hombres incluso de la selección argentina, el festejo para la gente del Abu Dhabi. Lo había anticipado ayer su propio.